vamos a ver qué pasa con los gremios que no están de acuerdo. Hay algunos que sostienen que los montos son insuficientes. Eduardo, referentes de la CTA Autónoma, por ejemplo, piden que el Poder Ejecutivo revea la actitud en la continuidad del cronograma. Efectivamente hay un desacuerdo en este caso de lo que es la Comisión Nacional de Trabajadores Autónomos, ¿es así? Argentinos. Se llamaba CTA, ahora es CNTA. Bien. Y la representa en Tucumán, Gustavo Salas Correa, que está ya con nosotros, en nombre de un grupo de gremios estatales, obviamente, que no están de acuerdo con esto alcanzado. ¿Qué es lo que esperaban? ¿Qué es lo que crees que correspondería? Bueno, primero, es una burla lo que nos dieron. Es una migaja. 50 mil pesos en el mes de agosto y 50 mil pesos en el mes de septiembre. No alcanza para pagar la luz, no alcanza para pagar el agua, no alcanza para pagar el gas. Yo no sé cómo el tema ese, de cómo sacan ese importe, este gobierno, con 600 mil pesos, con bombo y platillo, quiere que lo aplaudamos con 600 mil pesos. 900 mil pesos necesitaba el trabajador en el mes de julio. Y nosotros estamos por recibir 600 mil pesos y quieren que lo aplaudan. Señor gobernador, usted está haciendo malas cosas, está arrastrando a los trabajadores a la miseria. Es vergonzoso lo que está dando y se jacta de decir usted que el socio número uno que tiene Milei está destruyendo a los estatales, está haciendo lo mismo que está haciendo Milei. ¿Cómo debería ser el acuerdo? El acuerdo tiene que ser, no puede ser menos de 900 mil pesos. Ningún estatal puede ganar menos de 900 mil pesos. Le hemos pedido, eso lo venimos diciendo, y está ya ayer hubo corte de ruta. Los compañeros de la Municipalidad de Juan Bautista Alberdi con el compañero secretario general Juan Flores fueron los primeros en cortar la ruta, en mostrando el descontento por ese incremento basura que le han dado a los trabajadores. Ahora, ¿hay escala diferente? No, lo que pasa es lo siguiente, están molestos todos porque es muy poco. 50 mil pesos, ¿qué se hace con 50 mil pesos? Son unos cuantos kilos de pan, no alcanza. Entonces necesitamos sí o sí que se dé un incremento como corresponde. Menos de 900 mil pesos no se puede dar. Gustavo, Edu, Carolina, te escucha. Muchísimas gracias. Gustavo, más allá de las críticas al Poder Ejecutivo, digo que pasa puertas para adentro con los sectores sindicales que son los que firmaron. ¿Van a motivar algún tipo de encuentro, algún diálogo interno para ver qué pasa con los que todavía tienen que discutir y firmar? Mirá, lo que pasa es lo siguiente, cada gremio se maneja, tiene su autonomía y se maneja conforme a lo que ellos consideran. Se dice que hacen asamblea, no sé si se hará asamblea o no, y si los afiliados están de acuerdo con eso. Lo que sí yo te puedo decir, en base a lo que nosotros hemos hablado con nuestra gente, con los distintos sectores que integran la unidad en acción, que son varios gremios, todos están disconformes. Entonces, no sé, para mí que esto tienen que analizar bien los afiliados, más que los dirigentes, los afiliados. ¿Ustedes? Porque acá no hay negociaciones salariales. ¿Ustedes, Gustavo? Acá tienen... hay imposiciones salariales por el partido. ¿Ustedes son ustedes son actores, están sentados en la mesa paritaria, ustedes como referentes no tienen un espacio, ¿no? No tenemos un espacio porque nosotros no somos amigos del gobierno. Nosotros no somos amigos del ministro de gobierno, que todo el entorno que está ahí son amigos del gobierno. Si todos sabemos cómo es el asunto. Nosotros estamos a la par del trabajador, no a la par del gobierno. Y te digo más, no hay negociaciones salariales, hay imposición salarial. Han ido todos y van a firmar lo que le ordena el gobierno. Eso es una vergüenza. ¿Dónde está la pelea que se hace en defensa de los trabajadores? Acá no se defiende el trabajador, se defiende el bolsillo de algunos pícaros. Entonces, nosotros decimos no, tiene que dar un buen aumento, y el buen aumento tiene que ser mínimamente 900 mil pesos para todos los estatales. Es una vergüenza lo que dieron, y ellos creen que están bien. Gustavo, te agradecemos mucho este tiempo con Vivo AM. En la pantalla del 8 está planteada la diferenciación, este sector pide un salario de 900 mil pesos. El Poder Ejecutivo continúa la ronda y el cronograma de negociación paritaria con el resto de los sectores. Gracias, Edu.